Buenas chavales, aquí Alex de Espacio Marvelita, una vez más con el resumen diario de noticias de Marvel, DC y Star Wars. Empiezo marveleando con el rumor raro del día, porque se dice que Nakia, que es el personaje interpretado por Lupita Nyong'o en el UCM, podría ser la próxima Pantera Negra, o, lógicamente en Black Panther 2. Ni Shuri, ni Killmonger, ni Rita la canta ahora. Nakia. En cualquier caso, ojete calor a este otro rumor, mira, y rima y todo. ¿Y si es verdad que Leonardo DiCaprio negocia para ser un Peter Parker Spider-Man de una tierra alternativa en Doctor Strange 2? Bueno, pues eso es lo que se dice por ahí, veremos. El juego de cillos ya es oficial porque Fortnite incorpora un pack que incluye a la Capitana Marvel, a Taskmaster y a Black Panther. Este nuevo pack incluye skins, armas y cosméticos como el emote del saludo Wakanda Forever. Ya podéis ir a por ello, ya está disponible. Salto a DC, deseando. Zack Snyder ha dicho que quiere la Ayer Cut de Escuadrón Suicida y la peli de Batman vs. Deathstroke de Ben Affleck, ¿vale? Y bueno, pues yo quiero una casa más grande, quiero un ordenador nuevo y quiero que los gatitos dejen de arañar la puerta cuando hago directos de Twitch. Aunque bueno, eso queda bastante cookie. En cómics, ECC lanza hoy el nuevo número de la tumba de Batman, lanza otro número de Flash, uno de Young Justice y otro de Lois Lane. También lanzan tomos del Batman que ríe, Batman el último caballero de la Tierra, Scalpel y algunas reediciones pasadas. Star Warreando, pues tenemos ya un anuncio súper oficial de The Book of Boba Fett, con logo y todo. Los detalles, es un spin-off de The Mandalorian ambientado en la misma línea temporal, está protagonizado por Boba Fett y Fennec Shand, Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez son los productores ejecutivos, ya está en rodaje y se estrenará en diciembre de 2021. Por si las dudas, la temporada 3 de The Mandalorian sigue adelante y se empezará a rodar justo después de lo de Boba Fett. Y también en teoría llegará a finales del año que viene. Además, también se han revelado que Dave Filoni es el guionista de Ahsoka, que es la serie también spin-off de The Mandalorian protagonizada por el personaje que él mismo co-creó para The Clone Wars. Y acabó rareando con una noti que habla de un señor que encontró un fósil en la playa y se lo llevó a casa. ¿A dónde vas con eso? ¿Eres un guarro que has cogido por ahí?, le dijo su mujer. Pues bueno, tenía razón, porque resultó ser una bomba de la Segunda Guerra Mundial que les explotó en la puta cocina. Para que aprendas, sabes que no se coge caca del suelo. Hasta aquí todo.